En este video te voy a hablar sobre Cardano. ¿Vale la pena de comprar Cardano todavía o oh, ya es demasiado tarde? Exactamente eso vamos a analizar. Bienvenido a Buenos Días Cripto, mi amor Ronny Roderick, soy de Alemania y todos los días publico videos sobre criptomonedas. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahora mismo y entra en mi canal en Telegram o en Discord, es totalmente gratis. Pero no te voy a quitar más tiempo, vamos a entrar yo hoy en la mañana hice un en vivo y hablé de Cardano, hablé sobre el análisis, sobre el precio, sobre el posible desarrollo del precio y eran minutos más tarde, se si disparó el precio. Te voy a enseñar ahorita un poco de lo que hice hoy en la mañana en este análisis y cuál fue la razón, la razón por qué. Tuvimos este breakout, fue el listado de Cardano en Coinbase Pro. Coinbase Pro es una de las exchanges más grandes y más fuertes. Está en Estados Unidos, donde hay mucha, mucha, mucha gente que pueden hacer trading y pueden con su capital, obviamente, causar un aumento de precio de una moneda como ha pasado aquí. Yo estaba haciendo mi video cuando Cardano costaba exactamente aquí un dólar. 3, 1 dólar 3, aquí exactamente. Y mira, ahorita había subido hasta 1.30, hasta 1.30 de 1.327 centavos por moneda, nada mal. Entonces tú estás viendo aquí el análisis que hice del punto más alto hasta el punto más bajo donde hemos llegado. Aplico aquí Fibonacci y llegó, llegó a la a la conclusión de que el próximo target obviamente que vamos a ver para Cardano es el próximo precio, el máximo histórico anterior 1.49 y después viene el 1.81, 1.81 después estamos viendo el 2.32 y finalmente 2.84. Esos son los niveles de Fibonacci que las criptomonedas o cualquier activo en el mundo entero suele de respetar, apúntate a esos precios y entonces yo creo que sí tenemos bastante, bastante razones por comprar Cardano todavía, entonces no es demasiado tarde. Tú sabes si tú me sigues aquí en mi canal, yo he hablado de Cardano desde que costó 24, 23 centavos, pero la gente realmente a veces cuando... Cuando las cosas están baratas y no hay mucho que hablar, cuando están aburridos, entonces no les gusta entrar, pero ya cuando todo el mundo está hablando de eso y ya se disparó y multiplicó por 5 el precio, ya entran, realmente debe ser al revés. Pero bueno, vamos a ver qué está pasando aquí en Cardano. Mira qué ves, martes 10, eh, el marzo 16, hoy entonces, dijeron. Cardano ADA están lanzando en Coinbase Pro. Realmente es sorprendente por qué Coinbase Pro no había antes um, listado Cardano. ¿Quién sabe cuál fue la razón? Porque muchos proyectos mucho, con mucho menos capitalización están en Coinbase Pro. Y aquí ves todos, todos, todos um, que ya fueron agregados, que es SushiSwap, smatic um, Scale, Graph, Avalanche, uh, Banker, Synthetix, Filecoin, New Cipher, RepBitcoin, Balancer, REN, Uniswap, Earn Finance, LoopRing, UMA, Celo, Numer, Band, Compound, Maker y también Omes Go fueron... Antes de Cardano agregado, sorprendente, pero finalmente lo han hecho y no seguro, no seguro, pero normalmente, eso es la, la, la exchange, la exchange comparable con Binance, pero hay también la posibilidad de ser listado en Coinbase, no Coinbase Pro, donde la gente a través de una aplicación pueden comprar y vender esta criptomoneda directamente de Coinbase, no en una exchange. Entonces, cuando esa pasa, Creo que vamos a tener un pump más grande aún. Mira, hay que decir que anteriormente yo estaba un poco reservado y he dicho en mis videos, mira, yo no quiero entrar fuerte en nada. ¿Por qué? Porque habían prometido muchas, muchas, muchas cosas, pero realmente no había avances. Ahora sí, han, han hecho varios, varios ya uh, hard forks. Había Shelly, había aquí... Hales Mary update una modificación Hales Mary aquí estás viendo de bien crypto habló de eso el 25 de febrero y con eso ahorita eso inclusive también posible de hacer NFTs en Cardano es una blockchain muy parecido a Ethereum y están haciendo una gran competencia a Ethereum y Ethereum sí tiene que ponerse las pilas si no quiere perder mucho, mucho, mucho negocio, porque en fin, Ethereum es un sistema, Cardano es un sistema y sus tokens se usan para pagar dentro de este sistema. Y está ya bastante, bastante, bastante avanzado Cardano. Aquí ves la página también abajo te la dejo de cardano.org, donde tú encuentras mucha información sobre Cardano, sobre. Um, la tecnología, el propósito, qué realmente quieren hacer, cuál problema quieren resolver. Entonces, si te interesa eso, abajo te dejo el enlace. Y aquí ves las diferentes fases. Actualmente estamos en esta fase. Google. Google. Shelley ya terminó. Google. Entonces, estamos como a mitad de camino porque pues ya faltan estas dos fases. Um, aquí ves el fundador. Um, Charles Hoskinson, Charles Hoskinson, una persona también bastante inteligente, muy reconocida en este mundo. Entonces, estás viendo, están ya los pasos, respetando los pasos, dando. Y si te interesa qué van a hacer en cada, cada paso, pues en este paso, los smart contracts, los contratos inteligentes están implementando luego el scaling y los governance tokens, los tokens de gobernanza. Si te interesa eso, aquí lo puedes tú leer. Um, aquí con este con el último update que hicieron sí aquí Mary Shelley by Richard Rodwell es un, una obra de arte y de eso precisamente se trata eh, va a ser posible también crear NFTs en Cardano y eso va a ser una locura tú sabes que ahorita NFTs es lo máximo todo el mundo habla de eso cuestan cientos de miles o millones de dólares y al Cardano también proporcionar con el hard fork, con el bifurcación, dicen ustedes, um, que ha hecho, permite también crear NFTs en su blockchain. Eso sí, es algo que yo estoy seguro va, si todo funciona bien, generar un gran, gran aumento de interés y un gran aumento de precio encargado. Pero ahora te toca a ti, ponme en los comentarios y dime. Has comprado Cardano desde el momento que tú has visto mi canal y has visto que yo he hablado de Cardano cuando costó 20 centavos y poquito. No has comprado, quieres entrar ahora. Mi consejo para ti es: normalmente, cuando estas monedas entran a Coinbase Pro, tienen un enorme pump. Puede inclusive ser que ya llegamos a los 1 dólar 81. Ahora, simplemente por este listado, pero ojo. Después siempre también hay otra vez un dam aunque yo dudo mucho que Cardano jamás, jamás va a bajar por debajo de un dólar de nuevo. Entonces, si tú quieres invertir una cantidad grande en Cardano, grande o pequeña, creo que vale la pena de dividirlo tal vez entre 10 y comprar cada vez un poco. Cuando sube, ves que está subiendo, compras. Cuando luego regresa, compras más y así. Tienes un buen promedio, ¿ok? Muchas gracias. Déjame tu comentario y nos vemos en uno de mis próximos videos donde voy a analizar otra criptomoneda. Dame un like y también suscríbete al canal para no no perderte ninguno de mis videos. Comparte este video también en redes sociales y con tus amigos para cada persona tiene acceso a esta información. Muchas gracias y hasta pronto.